6:47, hoy es 11 de septiembre y se conmemora el ataque a las Torres Gemelas sucedido en el año 2001. Han pasado 18 años y desde entonces el mundo ha cambiado muchísimo. Pero vamos a revisar las portadas de un día tan importante como hoy. El Comercio señala, Odebrecht realizó pagos ilícitos por casi 59 millones de dólares. Fiscales recibieron más planillas de la Caja 2 y hay nuevos proyectos que aparecen. La concesión de Olmos, Irsa Norte, la carretera Tingo María a Guaitía y el terminal de contenedores del Callao. Una fotazo ahí de Perú. Vence 1-0 al campeón de América, Brasil. Y equipo especial del caso Lava Jato cuestiona nueva ley que beneficiaría a investigados. El diario Correo, en la mira por abuso de autoridad. Se refiere al fiscal José Domingo Pérez y al juez Richard Concepción. La magistrada Scarlett Laura Escalante afirma que hubo excesos del Ministerio Público y del Poder Judicial en el allanamiento a oficinas de Pedro Chávarri. Quien debe ratificar esto es la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. La República, OMPE, RENIEC y Jurado Nacional de Elecciones precisan si es factible el adelanto de elecciones. El presidente del Jurado Nacional, Víctor Ticona, ha dicho que esto depende en realidad de la voluntad política y Rosa Bartra le contesta, no puede hablar de voluntad política, los políticos somos nosotros, ustedes los técnicos. Y también se repite la foto con la leyenda, le ganamos al campeón de América. Diario Expreso también tiene en portada al fiscal Domingo Pérez y al juez Concepción Carguacho. Investigados, serán investigados preliminarmente por el allanamiento de la oficina del ex asesor de Pedro Chávarri. El diario Gestión señala que, según el Ministerio de Economía y Finanzas, los beneficios tributarios para los libros no han dado resultados, que no hay evidencia de mayor producción literaria ni impacto en los precios. Y también hay una encuesta nacional de Pulso Perú que determina que más del 50% aún no tiene candidato para presidente ni para el Congreso, pero no sabemos cuándo van a ser las elecciones en realidad. Perú 21. Odebrecht hizo 9 transferencias para campañas de congresistas. Constructora puso 461 mil dólares para asegurarse favores. Otoronguiños, dice, claro, no solamente es a los expresidentes, no solamente es a los gobernadores regionales, sino también a campañas de congresistas de la República. Seguimos con el diario Trome. Ganamos 1-0 a Brasil, campeón de América. Con golazos de Abraham nos cobramos la revancha. Selección puso garra, toque y velocidad ante equipo de Neymar. Grande mi Perú. Todo Sport también tiene esta fotografía. Con gol de Luis Abraham, la selección derrotó 1-0 a Brasil en Los Ángeles y se cobró una revancha. Y se llama Perú. Y el Bocón también celebra. Dice, todo bien. Le paramos el macho al scratch como se debe. Con toque, marca y peleando cada pelota a muerte. ¿Y qué nos